Buenos días, doña Laura. Amaneció, ¿no? Ay, don Lucho, no exagere. Con el marido que me le tocó. Ay, ya, don Lucho. Más bien, véndame una bolsa con leche y 1000 de pan. Mucho gusto. Amigo, tráigame una bolsa de leche y una bolsita, por favor. Ya ves lo que hace. ¡Pero apúrese, carajo! La... Ya mundo al revés. Mataste el amor que encontré. Tome, mi señora, váyase rapidito. No vaya a ser que su esposo diga de que usted y yo tenemos ya, algo. Ay, Lucho, por favor. Hola, Laurita. Oscar, ¿cómo le va? Yo muy bien, y usted tan linda como siempre, ¿no? Si le contara a Laurita, pues mi patrona me dijo que le llevara hojas de vida de gente que conociera, que quisiera trabajar. Y pues como usted me había dicho. ¿En serio, Oscar? Ay, qué rico. Entonces ya mismo le digo a Miguel para que me baje la hoja de vida y por favor, ¿usted me la lleva? ¿Y si será que su maridito la deja? Porque déjeme decirle, ese Miguel sí. Ay, no, sí. Definitivamente ustedes los vecinos sí son bien exagerados, ¿no? Bueno, Laurita, pero muévase pues que tengo que irme ya. Me está haciendo tarde. Bueno, sí, la espero. Listo. Mira. Ay. ¿Qué pasó aquí? A ver, ¿cuáles son las confiancitas, esas miraditas con mi mujer? ¿Pero qué le pasa, Miguel? Yo simplemente estaba ayudándole a recoger un billete que se le cayó y... Ya tiene buenecitas las manos y de patas está muy bien como para agacharse solita, ¿me entendió? Oscar, mijo, ¿qué le pasó a Oscar? ¿Qué le hizo a este enfermo? Nada, papá, éntrese. ¿Sabe qué, viejo Lucho? Dígale a la mariposita de su hijo que no se meta con mi mujer. Oiga, defiéndase que le está diciendo mariposo. Ay, papá, ya va a comenzar con sus pendejadas. Qué pena con usted, Luchito, pero palo que nace doblado. Ah, no, a mí sí me las canta, pues, porque mi hijo es un varón, ¿oye? Déjese, hombre. Eso no vale la pena ensuciarse las manos con este estúpido. Está bien, hijo. Pero no hay esa palabra que se le oye muy feo, hombre. Papá, camine, hombre. Eso es lo que le digo yo a usted, Laura. Se me va. Miguel, déjame explicarte, por favor. ¿Explicar qué? Si yo lo vi con estos ojos que se los ha de tragar la tierra. ¡Miguel! ¡Miguel! Miguel, como siempre, las cosas no son como estás pensando. Ah, claro, entonces el loco aquí soy yo. ¿Cómo no, moñito? Miguel, esto lo podemos hablar. Aquí no hay nada que hablar, Laura. ¡Váyase! Reconoce que tus celos están acabando con esta relación. Tus mal genios, sin razón, se han encargado de destruir lo nuestro. ¡Cállate, Laura! ¡Cállate! ¿Ves cómo te molesta que te digan la verdad? ¿Y eso es razón suficiente para que te estés revolcando en la cama con el primero que se te ponga enfrente? ¡Respétame, Miguel! ¡No merezco que me hables así! ¿Tú crees que si yo me hubiera acostado con alguien estaría aquí aguantándome tus insultos? No me conmueve, ¿sabe? Esa reacción es típica en mujeres como usted. ¡Qué pena! ¡Ya rogué lo suficiente! ¡Me voy! ¡Eso! ¡Vaya y grítele al resto del mundo que ahora la víctima resultó siendo usted! ¡Me lastima, Miguel!
que me lastima ni que nada. Venga, yo hablo por usted. Que yo engañé a mi mujer, ¿sí? Tú no vas a ningún lado. Tu lugar está aquí conmigo, te guste o no, pero a mi lado. Resuéltela, poco hombre desgraciado. Vieja metiche, vaya, arregles ese rulo en lugar de estarse metiendo donde no la han llamado. Hágame el favor y a mí me respeta y no me habla como le habla a esta pobre mujer. ¿Qué, qué? ¿Quién dijo qué? Ay, señora, no me haga reír. Señorita, que se demore un poquito. Definitivamente, mujer que no haya tenido quien la administre no puede aspirar a mejor cosa que convertirse en el espantajo que es usted. Camine, mi hijita, para la pieza. ¡Ey, no, señora! Usted se va conmigo para la pieza, ya mismo. Miguel, no más. Por favor, déjame ir. Comprende de una vez por todas que usted y yo no nacimos para estar juntos. Eso no le corresponde decirlo a usted, Laura. Eso lo decido yo como hombre. Y yo digo que todavía no es hora. Así que déjese de tanto dramatismo. Y más vale, destápeme un par de cervecitas y váyase a hacer oficio. O no, mejor, venga y se tira acá a la cama conmigo. Pues no, Miguel. No lo voy a hacer. Laura, Laura, Laura. Acuérdese que yo no repito. Yo tampoco lo hago, Miguel. Entienda que no quiero seguir contigo. Déjeme ir. Usted y yo ya nos hemos hecho suficiente daño. ¿Entonces qué? ¿Le abro la puertita para que entre el mariposito con el que la encontré allá abajo o qué? O no, mejor, le digo que suba y se revuelque ahí en la cama con usted. Y yo dichoso aplaudiéndoles, feliz viendo lo que hacen. Ya estuvo bueno, Miguel. Usted no me deja salir y yo lo voy matando. No se sorprenda, porque la bobita que usted tenía se le murió. Y esto, esto lo construyó usted solito. ¡Uy! ¡Lo odio, Miguel! ¡Lo odio! ¡Usted me produce asco! ¡Sus besos, sus caricias! ¡Sus celos! ¡Me da fastidio, me fastidia, me fastidia! No, Laura, eso no es posible. Entre usted y yo han pasado muchas cosas como para que llegue a sentir eso. Miguel, no insista. Yo ya no siento lo mismo por usted. Sus celos me están volviendo loca. Yo insisto en que usted debería ver un médico. Yo no estoy enfermo. Simplemente la amo demasiado. Por eso me fijo en todo lo que hace. Usted se obsesionó conmigo. Y si nomás, nomás mire... Mire lo que desencadenó. El solo hecho de verme hablando con el vecino. ¿Qué quería que hiciera entonces? ¿Se da cuenta? Ya va a empezarse a alterar. Definitivamente con usted no se puede. Como sea, Laura, pero no me deje. ¿Para qué? ¿Para que siga luciéndose con sus amigos? ¡Ay, sí, que me tiene dominada! Yo nunca he dicho eso. ¿Nunca? Ay, por favor, si eso es típico en los hombres como usted, machista. Doña Laura, doña Laura, ¿qué pasa? Doña Laura, señorita Laura, señorita Laura. Ay, qué pena, es que escuché gritos, yo pensé que... ¿Qué pensó? ¿Que le había matado a la señora Laura? Pues, ¿cómo le parece que no? ¿Contenta? Señora Laura, tranquila que todo está bien. ¿Bien, mijita? Segurito que se dejó convencer de este desgraciado. Señorita Maruja, ¿no cree que es hora de irse a alistar la escoba? Se le puede ir a volar solita. ¿Qué me quiere decir? ¿Me está diciendo bruja? Que conste, yo no lo dije. Señora Laura, mira, aquí le dejo la invitación de la tarjetica de los 15 años de la hija Don Lucho, ¿me oyó? Gracias, doña Maruja. ¿Se da cuenta, Miguel? Lo que logra usted, que todos los vecinos le tengan rabia. Todo por su grosería. De modo que Don Lucho la invita a los 15 de su hija. Claro, la excusa perfecta para verse con el mariposito ese. ¡Ay, ya, Miguel! ¿Va a comenzar? Avísele una vez pues para irme.
No, Laura, venga, está bien. Dejémonos de tanta cantaleta, tanto alegato. Mi amor, ¿por qué no mejor me acompaña y le compro el vestidito que usted siempre quiso? ¿Se acuerda del rojo ese? Y vamos a la fiesta. De paso, yo me compro una camisa para el pantalón que usted me regaló el día del cumpleaños. ¿De verdad, Miguel? Sí, de verdad. Ay, Miguel, ¿sí ves cómo puede ser tierno y lindo? Aunque el vestido era como carito, ¿no? Sí. Ay, tan lindo. Entonces, espera, yo me arreglo y vamos. Está bien. Y para que veas que te llevo por la buena, no importa que nos gastemos la plata en ese vestido. Ya ves lo que has hecho, ha vuelto mi mundo al revés, mataste el amor que encontré. Salga rápido de ese baño que se nos está haciendo tarde. La invitación era a las 8 y ya son las 10 de la noche. Cierra los ojos, Miguel, que ya voy a salir. No me vaya a hacer trampa. Listo, a ver, ya lo cerré. ¿Seguro que tiene los ojos bien cerraditos? Que sí, hombre, salga rápido. ¡Wow! Definitivamente, tú eres la mujer más hermosa del mundo. ¿De verdad te parece? Quítame este hechizo. Déjame vivir, quiero amar y reír. En el pasado sí gocé y ahora mírame. Tanto que ni loco te voy a dejar ir a la fiesta con ese vestidito. ¡Ay! ¡Me lastimas, Miguel! La que lastima aquí es usted. ¿Qué digo? ¿Me voy a la fiesta a mostrarme con este vestidito rojo y cortico? ¿Para ponerse a bailar con todos los amiguitos de la peladita esa? ¡Pues no! ¿Sabe una cosa, Laura? ¡Ya mismo se me quita ese vestido y se empijama! ¿Me entendió? ¡Pues no! Aquí el que se va a empijamar es otro. ¡Ay, por Dios, Laura! ¡Usted sí nunca aprende! ¿Sabe qué? ¡Me largo ya mismo a la casa! Laura, no. Le juro por mi Dios que se va a arrepentir si da un paso fuera de esta pieza. Vamos, vamos, Miguel. Hágale. A ver, quiero ver que cumpla su cometido. Laura, estás loco si crees que me voy a dejar intimidar. Laura. ¡Miguel! ¡Ay, Miguel, por Dios! ¡Ay, Dios! ¡Virgen Santísima! ¿Qué pasó aquí? ¡Ay, Miguel! ¡Ay, con haberse ido lo suficiente! Ya ves lo que has hecho, ha vuelto mi mundo al revés, mataste el amor que encontré, eres la causa del dolor y de mi temor. Ahora estoy solo por culpa de ti. Solo sin un consuelo por ser. Doctora, dígame qué pasó con Miguel. Señora, le tengo muy buenas noticias. El paciente está fuera de peligro. Sin embargo, tendrá que permanecer unos días en observación. Ay, gracias, Dios, gracias.
Yo no creo que eso haya sido lo mejor que le haya podido pasar a esta pobre mujer. ¿Por qué lo dice, señora? ¿Acaso no les alegra que el paciente esté fuera de peligro y se esté recuperando satisfactoriamente? Que Dios me perdone, pero no. Bueno, mi obligación era informarles que el paciente está fuera de peligro. Ahora sí me disculpan, debo regresar al quirófano. ¿Bueno? Doctora, ¿será que puedo pasar a verlo? Claro, claro, sigue. Pero él aún permanece dormido. Hijita, no se atormente más. Ya deje eso así. Tranquila, doña Maruja. Yo sé lo que hago. Dios, más amargo que jamás escucharás. Te amo. Pero tus celos han marcado el final de esta triste historia de amor. Culpa de estos celos, malditos celos, hoy he perdido lo que yo más quiero. ¿Qué has hecho? Ha vuelto mi mundo al revés. Mataste el amor que encontré. Eres la causa del dolor y de mi temor. Ahora estoy solo por culpa de ti. Solo sin un consuelo por celo, maldito celo. Hoy he perdido lo que yo más quiero, maldito celo. Celo, quítame este hechizo. Déjame vivir. Quiero amar y reír. En el pasado sí gocé. Y ahora mírame. Ahora estoy solo por culpa de celo, maldito celo. Hoy he perdido lo que yo más quiero. Solo sin un consuelo, maldito celo. Eres la causa del dolor.